La Sofía nos tiene confianza. Si algo le pasara, nos hubiera dicho, ¿o no? ¿Tú confías en Bulnes? Completamente. ¿Tú no? No, para nada. Le acabas de decir que se encargue de todo. Bueno, son cosas distintas. No es primera vez que noto rara a Sofía con Bulnes. Pero sí, es primera vez que la veo hablarle así. Te voy a recordar una cosa. Sofía estuvo viviendo con Fátima. Y Fátima odia a Néstor. Seguramente eso es lo que pasa. Que Fátima le metió ideas en la cabeza a la Sofía. Si esa mujer no tiene escrúpulos, seguramente le habla mal de ti, le habla mal de mí, quién sabe. Yo eso te lo advertí. Ahora el daño está hecho. Hay que hacerse cargo nomás. Ya. Vamos. Tu ex pololita que me tira la mala onda todo el rato. Ya, a ver, Filo, ¿sabes qué? No te vayas a volver a acercar a la Raisa, ¿ya? No, nada que ver, si fue esta la que se fue en la volada. ¿Sabes lo que me dijo? Que era mujeriego. Ay, bueno, ¿pues dónde está la mentira tan grande, ah? ¿Me decís que estoy descubriendo la pólvora? Ya, Filo. A ver, mira, sí, yo era súper mujeriego, ¿ya? Me iba súper bien con las minas, en verdad, pero eso ya se terminó. Yo ya tomé una decisión. Nosotros nos vamos a casar. ¿En serio? Bueno, sí, eso hablamos. Ay, ¿pero cuándo? Bueno, no sé, pues tenemos que ver la fecha. Ay, mi hielo. Te adoro. Jamás imaginé que llegara este día. Ya, mira. Estas dos son las llaves de la casa. ¿Ah? A ver. Gracias, Rosita. Ay, Fátima, pero yo creo que es una locura que te vayas a meter a esa casa. ¿Por qué? Si no va a haber nadie. Es que la Victoria no es tonta, ¿no? Andar dejando pruebas desparramadas por ahí, por toda la casa. Mira, yo revisé todo, revisé el celular, hurgueteé. No hay cartas, no hay fotos, no hay regalos. ¿Qué vas a encontrar tú que no haya encontrado yo? Por favor, entiéndeme ya. Pero es que la Victoria no es tonta, no va a conservar cosas de la casa que la comprometan. Bueno, pero por lo menos tengo que intentarlo, ¿no? ¿Intentar qué? Es que esta niñita se quiere ir a meter a la casa de los Alcántaras para buscar pruebas de no sé qué cosa de la Victoria. Pero eso es muy peligroso, Fátima. ¿Pero por qué? No va a haber nadie. No, tú no puedes ir sola, yo voy a ir contigo. No, no, no. Tú te vas a quedar aquí con la Sofía. Yo voy a ir contigo. No, 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 no. Yo voy a ir sola. Si me pasa algo, quiero que me pase a mí, no a ustedes, ¿ok? Ya, pero mira. La alarma la cambian toda la semana, así que ahí está la nueva clave. Yo voy a ir contigo. No. Voy sola. Está decidido. Ya pues, mi amor, vamos a llegar atrasados. ¿Qué le pasa a tu mamá que todavía no está lista? No sé. ¿La voy a buscar? No, no. Tú sabes que le carga que la apuren. Oigan, vamos a llegar de noche a la playa. ¡Listo! ¡Ya! ¡Nos fuimos! ¿Qué es eso, mamá? Unos regalitos eso que les voy a pasar en el auto. ¡Tan curioso, Tomás! ¡Ya! ¡Diego, pon la alarma tú! ¡Vamos al auto! ¿Tiene algo que hacer, señora Rosita? No, ¿por qué? Porque está viendo la hora cada 5 minutos. Ah, no me había dado cuenta, disculpe. Yo les pedí que me invitaran a cenar esta noche porque ya tengo elegido el nombre del niño que va a nacer. Si es hombre, se llamará Xin Yin. Y si es mujer, Sua Quan. Esto sí que está bueno. A ver, pero nosotros no tenemos nada que decir acá. No, nada. Es una tradición coreana. Ah, bueno, será una linda tradición coreana, pero a mí me parece un abuso, pues, oiga. ¿Por qué un abuso? Bueno, es una tradición coreana muy linda porque el abuelo o los abuelos escogen el nombre del niño que van a ser. Ah, sí, pero resulta que el niño también es mi nieto y yo no he decidido nada. No, ese niño no va a tener un nombre coreano. Y se acabó. ¿Y por qué no? Porque sería ridículo, pues, don Kim. Imagínese un niño Chinil Rivas o Eng Yung Yang Yung Rivas.
Se van a reír de él en el colegio y en todas partes, pues. Y si es niña, ese nombre no se va a poder pronunciar en todo Chile. Sí, mi mamá tiene toda la razón, doctor. ¿Ah, sí? Entonces, yo tengo que aceptar el nombre cristiano que ustedes dicen cuando yo soy budista. Y mi hija también es budista. ¿Y eso no les parece a ustedes una falta de respeto? Sí, pero es que resulta, Don Kim, que Javier y yo somos católicos, pues, oiga. ¿No es cierto, mijito? Sí, pero mamá, esto no se trata de una cosa de religiones. No de eso. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué cada vez que se juntan las dos familias, ustedes discuten? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Bien. Tuve que traer arrastrando al Miguelo para acá. ¿Así? ¿Así que no querías verme otra vez, hijo? No, mamá, si no es eso, solamente que está un poco apurete la cabeza. Ay, pero ¿para qué vamos a esperar tanto? Mira, tenía que venir a decirte personalmente que me voy a casar con el Miguelo. ¡No puede ser! ¡Qué alegría más grande! ¡Padre, por Dios! O te juro. O te juro que qué, a ver. Acá no vas a encontrar absolutamente nada. Mira, Bulma. Yo no voy a dejar que Victoria me amenace con mis hijos. ¿Entendiste? No voy a dejar. Siéntate. Siéntate. Cálmate. Y en una de esas yo me puedo olvidar de hacer esta llamada telefónica. Podemos tener una larga conversación donde tú vas a partir por explicarme qué mierda estás haciendo acá. Yo a ti no te voy a explicar nada. Ah, ok. No me dejas otra alternativa. Te vas a ir de vuelta a la cárcel. Lo sé todo. Victoria mató a Claudia Larenas y tú la encubriste. ¿Eso es lo que piensas decir? ¿Qué mierda te va a creer eso? No tienes ninguna prueba de lo que estás diciendo, Fátima. ¿Desde cuándo estás enamorado de ella? Eso a ti no te importa. Eso sí, tienes razón. Estoy enamorado de Victoria. Y por ella, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿sabes? Tanto así que te quiero ofrecer un trato. Les hice una pregunta. Contéstenme. ¿Por qué cada vez que se juntan las dos familias, ustedes discuten? Perdóneme, mijita, pero su papá siempre quiere imponer sus ideas, pues. ¿Mi idea? ¿Cuándo uno de ustedes me hizo caso? Ya, anda a la cama. Tienes que descansar. No, yo no puedo descansar si ustedes discuten. No puedo. Perdóname, mijita, pero se trata de algo muy importante. El nombre de mi nieto. ¿Su nieto? Nuestro nieto, nuestro nieto. Nosotros con el Javier no vamos no, a hacer... No, mamá, a mí no me meten esto. Yo no voy a aguantar que nuestro nieto tenga un nombre coreano. Yo no voy a aguantar que se llame Chun Chun Lao Rivas. ¿Chun Chun Lao?
Chunchulau no es nombre coreano. Además, yo nunca dije que se llame Chunchulau. Ya, basta. Basta, por favor. Cuando el niño nazca, recién ahí le vamos a elegir un nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué trato? Si tú te comprometes a alejar a Diego de Victoria, yo podría olvidarme de llamar a la policía y no le diría a nadie que te encontré aquí. Yo no voy a hacer ningún trato contigo. Hace 10 años te creí. No voy a volver a caer. A ver, Fátima, yo no te estoy hablando del pasado. Te estoy hablando del futuro. Piénsalo. No seas tonta. Nosotros dos tenemos un interés en común. Diego, alejado de Victoria. Con Diego alejado de Victoria, tú tienes la posibilidad de recuperar a tus hijos. ¿O me equivoco? Con Diego alejado de Victoria, yo puedo tener a Victoria para mí. ¿Qué me dice? Trato hecho. Lo que me propuso, yo lo ayudo, él me ayuda. Fátima, tú no puedes meterte con ese tipo. Ese tipo es un inmoral. Mira, puede ser todo lo que tú quieras, pero un hombre inteligente. Y me parece muy lógico lo que me está proponiendo. Ah, ¿te parece lógico? Uh-huh. Tú enamoras a Diego, Diego se separa de la Mondragón, él se queda con la Mondragón y tú te quedas con tus hijos. Eso es una trampa, Habibi. Una trampa aquí y en la quebrada del ají. Puede ser, pero estoy dispuesta a correr el riesgo. ¿Qué te dije cuando salí de la cárcel? Esta vez estoy dispuesta a todo con tal de recuperar a mis hijos. Fátima, esos dos asesinaron a Claudia Larenas. No te olvides. Hasta mañana. Sí, mañana le traigo de nuevo, no se preocupe. ¡Te pillé, chanchita! ¡Ah, te grabé! Te grabé con tu patas negras y voy a ir a mostrárselo corriendo ahora a don Miguel. Oh, casamiento, querida, y te pasaste la fresca. Oye, ¿qué estás hablando? A ver, no sé tu nombre, pero claramente esto es un error. ¿Qué error? El error es de ustedes, que se andan riendo de una persona tan buena como don Miguel. Oh. No, esta cuestión no va a quedar nada así, ¿ah? ¿Eh? Oye, no seas ridícula. No, déjame explicarte. Oiga, le andan poniendo el gorro, parece. ¿Qué? Sí, po. Acabo de ver a su futura esposa agarrando con el manso mismo. A ver. Yo no sé si era actor o modelo, pero la se pasó. Filo, filo, para. No, no tengo paciencia en la mañana para ese tipo de tonteras, ya. Basta. ¿Qué? ¿No me cree? No. ¿No me cree que su noviecita le andaba poniendo el gorro ahí en la calle a plena luz del sol? No. ¿Ah? Ya, pues, ahora me va a creer. La carne tiene que picar del mismo tamaño para que se vea mejor. ¿Y por qué, don Kim, acaso eso le cambia el sabor? No, no cambia nada, pero mejora la presentación. La comida también entra por los ojos. Ah, bueno, si usted lo dice. Oiga, don Kim, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Tú habla nomás mientras pica la verdura, porque estamos atrasados. Ya. ¿Qué quiere preguntar? A usted le pasan cosas con mi mano, ¿cierto? No sé de qué tú estás hablando, pero sí me sentí atraído por la señora Rosita. Bueno, entonces, don Kim, ¿por qué no siguen en lo que están? Ay, yo soy culpable de una gran pena, de una gran falta. Yo le falté la promesa a mi difunta esposa. Lo que le pasa a Soji es culpa mía. Yo atraje a la familia la maldición de los cielos. Ah, Bulli.
Lo que a mí me pasa es un problema médico, una cuestión de anatomía. Los cielos no tienen nada que ver en esto, Abby. Papá, si usted quiere a la Rosita, si usted siente algo por ella, dígaselo. Jamás. Papá, haga memoria. Yo me enfermé antes que usted empezara a pololear con la turca, así es que esto no puede ser un castigo. Abby, míreme. Yo creo que lo mejor que usted puede hacer es volver a casarse. Y casarse con la Rosita. Cuando estuve en Corea, en el monasterio, hice la solemne promesa de que si todo sale bien en tu parto, no volvería a ver otra mujer en mi vida. Míralo. Ucha, Miguelo. Lo siento mucho, Miguelo. Sí, po. Lo salvé, ¿ve? Lo salvé de casarse con la mansa víbora, po. Así el cascabel que andaba trayendo detrás. ¿Ah? Ah, no. ¿Y a qué venís ahora? ¿Ah? ¿A que tu futuro marido te felicite y más encima venís con el mío? No, ¿qué te pasaste, va descara? Oye, no. Omar es mi hermano. ¿Te acordáis de Omar, Miguelo? No, no creo que se acuerde. Éramos así de chicos la última vez que nos vimos. Omar. Sí. Bien. Bueno, es que yo no tenía cómo saber que eran hermanos. ¿Sabéis lo que pasa? Que tú veis las cosas que queréis ver porque estáis despechada. Se nota que estáis enamorada del Miguelo, que es mi novio. O tú despedí a tu ex pololita, o nosotros llegamos hasta acá. Fátima, si estás tan preocupada, ¿por qué no llamas a la Sofía? ¿Mm? La verdad me da miedo. Ay, pero ¿qué te puede pasar por teléfono? ¿Mm? A mí nada, pero los niños sí. Ay, pero si don Diego está ya con ellos. Él siempre ha sido un muy buen padre, se preocupa por ellos. ¿Tú crees que él va a permitir que la señora Victoria le haga daño a los niños? Victoria está completamente loca, es capaz de cualquier cosa. Sí, está loca, pero no es tonta. Y ella no hace nada que la pueda perjudicar. ¿Mm? Además, si don Diego se llega a dar cuenta que ella quiere hacerle daño a los niños, es el fin del matrimonio. Te lo doy firmado. Entonces la llamo. Lógico, pues. Llámala. Y total, ni siquiera almorzaste mirando el teléfono. Tenía la secreta esperanza que me iba a llamar. Pero no te llamó, así que llámala tú. Sofía. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y ustedes? Súper bien. El Tomás salió campeón en la carrera surf. Me alegro mucho. ¿Así que todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Por qué? Por nada. Tonteras mías nomás. Me alegro mucho que estén bien. Hace tiempo que no la pasaba bien con ellos. Qué bueno, mi amor. Me alegro mucho. Diviértete. Cualquier cosa me llamas, ¿ya? Ay, siempre me dices lo mismo, como si me fuera a pasar algo. Nah, mi amor, ¿qué te va a pasar? Tontera. Un beso. Chao. Chao. Parece que no te fue muy bien con la llamada, ¿eh? Están pasándolo muy bien los cuatro juntos. Bueno, ¿la voy a despedir sí o no? Ya, oiga, cálmese. Si un error lo comete cualquiera. Miguelo. Raíza, me parece que está exagerando un poquito. ¿No te das cuenta que quiso dejarme mal parada? ¿Y te da lo mismo? Yo no quiero estar cerca de gente como esta mina. Oye. Bueno, estoy esperando. Oye, ¿por qué no te olvidas de algo que no es tan terrible? Bueno, y si quieres que me disculpe, ya, me disculpo. Quiero que te echen. Eso quiero. La Raisa tiene razón, ¿ya? Está ahí despedida, Filo.